o le mata. No me defraudes. Busca la poli y los equipos. Tienes que desaparecer. Coge mi coche, vamos. Lárgate de aquí. ¿Cómo te va? Tenemos que saldar cuentas por lo de Rockport, ¿no crees? No recuerdo haber pedido tu ayuda, Croc. ¿Qué te hace pensar que puedes cazar recompensas en Silverton sin mi permiso? Es Cross. Este tipo es de fuera. Ha pasado mucho tiempo, chico. ¿Cuál es su precio? 150.000. David, vigila a este tipo. Así que eso es lo que has hecho. Nicky, esto puede ser interesante.
te atreves a aparecer por aquí? ¡Contrólate! Aún no entiendo qué ocurrió la noche que te largaste, pero sé que puedes ayudarme a sacar una buena tajada. El tema está un poco chungo últimamente con todos esos equipos pisando fuerte. Creo que alguien con tus aptitudes podría ayudarme. Tal y como yo lo veo, te salvé el cuello un par de veces, así que puede ser un buen momento para que me devuelvas el favor. Nikki, explícale cómo va el tema a tu viejo amigo. Estás de broma, ¿no? ¿Alguna idea mejor? Que empiece cuanto antes. Y no vuelvas a cagarla. Gracias por esperar. Tranqui, Nikki. ¿Quién es ese de ahí? Olvídalo. Darío os ha dejado estos coches para ti. Elige uno, el que más te guste. Si hay tres, ¿me toca uno? Quiero decir que me da igual cuál, pero me mola el de las llantas guapas. Comprueba si los depósitos están llenos. Genial. ¡Soy el último mono! Elige uno. Acabemos con esto. Nikki es legal. Tú, escúchala. Yo andaré cerca para que no te dé mucha caña. Venga, vamos, sigamos adelante. Nosotros. En primer lugar, tienes que saber cómo decirle a tu socio que es hora de trabajar. Mientras no les digas que hagan más, solo correrán.
lo controlas. Recuerda que para los bloqueadores y los lanzadores es siempre igual, pero los exploradores trabajan para ti casi todo el tiempo. Bien, los bloqueadores son como misiles dirigidos de la carretera. No les importa destrozar sus bocas con tal de echar a tu rival de la carrera. Te lo demostraré. Avísame cuando quieras que bloquee a Deville. Somos parejita. Busquemos problemas. Así que eres un tipo tranquilo, ¿eh? Sí, yo también. Central, acaba de pasar un posible código 6. Veré si puedo identificarlo. ¡Cuidado, Polly! Necesito ayuda con este vehículo. 1044 a mi posición. ¡Oh, te ha pasado un rayo, chavalín! ¡Te cubro! ¡Los perderé! ¡Tú pisa el pedal! Atención patrulla, tenemos una persecución código 3. Las unidades que atiendan avisos menores deben dejarlos para colaborar. El sospechoso va en un Mazda rojo. Rodeemos a este tipo y formemos un 1075. Pongamos controles y hagamos la ira hacia un bloqueo. No, negativo. 6. El supervisor no quiere que se haga nada hasta que esté allí. Va de camino y sintoniza vuestro canal. No hay cambios. Poner en alerta al resto de distritos. Central,
Atención, el último informe sitúa al vehículo dirigiéndose al norte. Perímetro autorizado, dispondremos de más unidades. Serán destinadas a puestos de control. 10-4 central, Charlie 3 solicita apoyo aéreo. La zona es demasiado grande. Central, tenemos un sospechoso que se ajusta a la misma descripción del código 6. Voy a ver. ¡Tenemos que vernos! ¡Te he dado las coordenadas de un refugio! ¡Reúnete conmigo allí! A las unidades en persecución, el supervisor dice que os pongáis en marcha. Darius te ha dado el refugio. Puedes reparar el coche o relajarte, si hay mucha presión. Necesitas un socio, y creo que yo soy uno. Bien, te explicaré los entresijos.